estoy pensando en ella, pensando qué hará sin mí. ¿Por qué destino la tomas conmigo? ¿Por qué la dejaste partir? Mírame bien cómo estoy, en lágrimas soy un mar. Lo que provoco es pena, yo estoy arruinado, más flaco sin ella. No quiero ir al colegio, tengo marchita la piel. Siempre ando mal genio, ¿cómo amo a esa mujer? Dios mío, ¿qué hago sin ella? Dime qué hago sin ella, estoy que muero sin ella, me desespero por ella, yo no duermo sin ella. Oh, 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 ven ya. Última borrachera, me la pego hoy, a lo mejor mañana de este mundo yo me voy. La última borrachera, me la pego hoy. Aguanta. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Está bueno. El día que no te mueras, loco, nadie te va a llorar. Más bien el mundo se va a alegrar y va a decir: un borracho menos en la vida, hermano. Yo no, Clemente. ¿Qué cosa? Ah, sí. Los dos tienen razón. ¡Viva la cumpleañera! Este está llevado. Oye, Charro, llévate más Clemente. Este está mal. Ya nos vemos, loco. Ya nos vemos, chao. Se cerramos ahí. A cerrar esto. La fiesta. Vamos a la casa. Y la mejor que ¡Oye, va atrás! ¡Se suelta! ¡La nunca la está caminando! ¿Quién llegó ahí? ¡Superman! ¡Ay, no! ¡La delito de la velada! ¡Mira lo que te está pasando! ¡Por favor, ayúdame! ¿Qué vas a hacer? Pero señorita, mire, ¿qué le pasó? Cuéntese, por favor, ayúdame a llamar al señor, me robaron. Llevamos tiempo buscándola. Usted nunca debió escaparse de nuestro lado. El jefe seguro se va a molestar. No me importa, ayúdeme. Si él no va conmigo, yo tampoco me voy. No, usted no se acompaña a él siquiera. Ya me cansé de jugar a las escondidas. No. Señorita Miriam, hágale caso a JC, vámonos a la casa. Si usted no va, le decimos al gran jefe que usted se nos escapó. No me importa, ahí vamos nosotros y punto. La lleve para la calle. Te cuento, tengo problemas con mi hijo. Y todo por esa tal tigra maldita el día en que se vino a vivir aquí a nuestro barrio. ¿Qué dijiste tú? Tú acabas de maldecir a mi hija. ¿Tú piensas que la tigra no tiene quien la defienda? Eso a mí no me interesa. Sí, sí lo dije. Y mil veces maldita esa muchacha del demonio. Por ella nuestros hijos están metidos en líos. Anda, si eres tan mujercita, vuelve a decirlo. Te lo vuelvo a repetir ahorita y cuando tú quieras. Maldita tigre y toda su familia. ¡Y tú no te metas! ¡Tú no te metas!
una ramera barata igual que ella. ¡Eso no es tu problema! ¡Esa es una lección para que aprendas a respetar a mi hija! ¡La próxima vez, lávate la tropa, maldita! Ahora sí vienes a decir hija. Hija, ¿y qué ejemplo le estás dando? Yo también tengo derecho a defender lo mío, a mis hijos. ¡Eso no es tu problema! ¿Oíste? ¡Y aprendiste la lección! ¡Aprende! ¡Suéltame! ¡Que tengo que darle su merecido! ¡Mamá! Ahora sí la defiendes. ¿Y qué ejemplo que le das si eres una ramera barata igual que ella? ¡Que no te vas a comer, hija! Ahora sí la vine a defender como que yo no tengo derecho a defender a mis hijos. Tica. Con esta terminamos, jefe. Está completo el dinero. Así, Colombo. Tú sí sabes hacer negocio. Eres un caballero. Gran jefe, pila, que ese armamento tiene que estar por más tardar el jueves allá en Colombia, porque el jefe de la Fuerza Revolucionaria lo está esperando y eso es muy urgente que llegue. Así que hágame vueltica bien, sin falla. Tranquilo, Colombo. Que la mercadería se encuentre en la frontera. Mañana por la madrugada, pasando Puerto El Carmen, aguas abajo, se encuentran nuestros hombres, quienes personalmente entregarán la carga. Bueno, gran jefe, ha sido un gusto hacer negocio con usted. Pila, que tengo unas paisas que me han llegado de Colombia que están buenísimas, así que esta noche me voy de farra. Lo invito. Chofer, arranca, que tengo cosas más importantes que hacer. Ese pobre tonto. Disculpe, jefe, no sabía que teníamos hombres de confianza en la frontera. Bien dicho, perro. Es verdad, no tenemos hombres de confianza en la frontera. Ya entiendo, jefe. Sí, vecina, yo también me da tanta pena porque todos los días lo mismo, beber y beber, sí, da vecina. Lástima. Yo no sé, la pobre hermana sale cada rato a buscarla, desesperando. Deberían mandarla a un centro de rehabilitación. Yo pienso que sí. Pobrecita. Habla serio. Habla serio, no. ¿Qué, muchacha? ¿Tú estás loca? ¡Mira por dónde caminas! Fíjate tú por dónde caminas. Mira, imbécil, yo a ti no te he pedido consejo. ¡No te metas en mi vida! Ya entiendo, no, es por el teléfono. Es por el teléfono, ¿no? Por el teléfono que están corriendo. Exactamente, ese es. ¿Cuántas veces yo te he dicho a ti, ah, que no andes con este grupo de personas? ¿Qué quieres, podrirte a la cárcel? ¿Eso quieres? Llama por las policías. Mira, charrito, a ti nadie te ha pedido aquí opinión. ¿Sabes qué? Espúmate aquí. Ay, miren, muchachos, ahora parece que tenemos un psicólogo en el barrio. ¡Un psicólogo! ¿Sabes qué, charrito? ¡Lárgate de aquí! ¿Sabes qué, llave? Ábrase de una aquí en mi zona, bro. ¿Sí me entiendes?
No le pare bola a tu muchacho, charro. Mejor vámonos que Pablo nos espera. Vámonos. Muy bien. A ver la otra señorita. Venga. Me levantas la cabeza, el pecho bien erguido. Me sueltas esas manos, por favor. A ver, camina, camina. Levanta, levanta la cabeza. Mami, apúrese que ya quiero ir al mall. Quiero que me compre mi casa de muñecas nuevas. Ya me aburrí de las que tengo. Ya te dije, mija, que sí te voy a comprar eso y todo lo que quieras. Pero por favor, espérame un ratito. Tengo que ordenar a las niñas. Mami, ellas son modelos. Se ven bien. Cuando yo sea grande, quiero ser mejor que ellas y modelar por todo el mundo. A ver bien, señoritas. Recuerden que tienen que modelar, que tienen que hacer un poco más de dieta. Tienen que ponerse bellas, mis amores, si quieren ser modelos profesionales. Doña Selma, pero yo estoy bien, tan flaca tampoco. Déjala, ella es la que sabe. Tú solamente síguele a ella. Ay, mujeres. Bueno, las quiero mañana en la mañana, listas y con las maletas hechas. Por ahora pueden retirarse, señoritas. JC, venga, por favor. Dígame, mi señora. Llame a España y díganle al Toño que está lista la mercadería. Pobre modelo. Algún día me lo agradecerán. Así lo haré, mi señora. Mamá, pero qué lindos modelos que tienes. Mamá, ¿por qué no me pones a mí también de modelo? Tú sabes que ese siempre ha sido mi sueño, están las mejores pasarelas de Europa. No hables bobada, muchacha. Eso no es para ti. Lo tuyo es ser doctora o presidenta, pero modelo jamás. Ay, mamá, ¿pero por qué? ¿Por qué no crees en mí? ¿Por qué eres tan mezquina conmigo? Por favor, espérame. Ay, en el carro, que tengo que hablar con tu papá. Acuérdate que nos vamos de shopping. Tengo que hablar con tu papá. Tranquila, mami, quédate quieta ahí. Quédate quieta. Mamá, quédate quieta. Quédate quieta. Piso, piso, piso. No, no, suéltame, suéltame. Suéltame, suéltame. Suéltame, suéltame. Dale duro, dale que te va a gustar. ¡Eres un cerdo asqueroso! ¡Suéltame, chucha! Dile a mami que esto te va a gustar. ¡Suéltame! ¡No! ¡Dale mi peche, dele! ¡Cita, dele! ¡Camila! ¡Mira qué hiciste! ¡Tú, Camila! ¡Qué hiciste! ¿Por qué lo mataste? ¡Qué hiciste! ¡Cállate! ¿Por qué lo mataste? ¡Cállate! ¿Se encuentra Pablo en casa? Él está dormido. ¿Quién lo busca? ¿Quién más lo va a buscar? El príncipe de Asturias. ¿Sí o no, Clemente? Sí, los dos, por supuesto. Y somos los mejores amigos de Pablo. Vayan, búsquenle. Nosotros estamos jugando. ¡Pablo, Pablo! ¡Oye, levántate, hermano! ¡Levántate! ¡Pablo Cortés! ¡Vamos al ensayo! ¡Muévete! ¡Mira que aquí estamos, mano! ¡Ah, son ustedes los soñadores, ¿no? Ya les he dicho, muchachos, dejen de andar jodiendo con esa música. Busquen un trabajo decente, que eso es que les va a dar de comer. Le prometemos que si no nos sale lo que queremos con Pablo, buscaremos otro trabajo decente. Pero díganme, seguro, señorita, ¿dónde está Pablo? ¿Se encuentra o no se encuentra? Queremos conversar con él. Ay, siempre ustedes como artistas. Pasen, pasen. Amigo. Allá está Pablo. Vamos, entramos. Pero cuidado con el relajo. Yo me voy al mercado. Mucho ojo. Tranquila, doñita, que nosotros somos unos santitos. No va a pasar nada. Ay, estos muchachos y sus sueños de artista tan locos. ¿Qué fue, Pablo? Ya debe estar vestido. Tenemos los ensayos a las 11. Faltan 20 minutos y vamos a llegar atrasados. Te cuento, Clemente. Allá
ayer tarde cuando nos despedimos. Sí, ¿qué pasó? Una chica tenía problemas. ¿Sí? Tres tipos se le querían raptar. No, ¿y cómo? Sí, compadre. Y yo voy a salvarla. Y los padres fue el puñete, los padres me dieron también. ¿Tú? Sí, me dieron. Ellos me dieron. Pero ¿sabes quién me salva, compadre? La pelada, porque ella viene a buscarla. Un carro de lujo, tres manes de esos que andan engafados, como si fueran sus manes duros. Y los manes, al ver que llegan esos tipos, ¿ves? Sale corriendo. Y yo quedo boteado en el piso y la pelada me alza, hermano. Me salvó campana, una pelada bellísima. Hermosa, una mirada preciosa. Creo que en la vida pocas chicas. Tanto así. Claro. Y me vino a la casa en la noche, anoche me pasé soñando. Sí, con ella. Me desperté para hacer una canción. ¿Te impactó? Claro. A ver, queremos escuchar esa melodía. A ver, vamos a ver. Enamoradísimo. Inspiradísimo. Y esa le va a servir a usted para su pelada. Vamos a ver, vamos a ver. Escuchemos para ver. Se la canto un poquito. Claro. Tan solo bastó una mirada para que alegraras a mi corazón. Qué lindas que son. Ya bueno, aguanta. Está bonito la música. Anda, pídete que tenemos que irnos al ensayo, ¿no? Está chévere. Cabrón, ¿cómo estás? ¿Todo está bien, muchachos? Sí, vamos. Pero cámbiate la verdad. Pila, no vamos a usar. Oye, no, te demore. ¿Cómo viene a ser trabajando todavía? Fue al mercado. Permítete rápido. ¡Aló, Sombra! Dígame, jefecito. ¿Está listo el pollo para hornear? De que cenamos pollo colombiano. Listo, ok, jefe. Tranquilo, no le voy a fallar. Ok, cuidado con la falla. Ok. Voy por una fría. Usted llame a la paisa y dígale que se pongan pilas porque esta noche es el reventón. Así que mijo, pila, hágale, llámele. Es que seguro, jefe, yo llamo a esa tía. Vamos a ver qué ocurre con esa tía. Basta ya de esta violación. Queremos trabajo, sí, y educación. Pero ¿hasta cuándo, dígame, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, dígame, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, dígame, hasta cuándo? ¿Dónde anduviste? Estoy hablando contigo. ¿Y esto, Tigra? ¿Qué es? ¡Es sangre! ¿Qué hiciste, Tigra? ¿Dónde estabas? Tía, no le diga nada. Ella solo lo único que hizo fue defenderme. Casi abusan de mí. No le peguen, no le hagan nada. Tigra, ¿qué hiciste? No puede ser. Mi hermana es una matona.
A ver, Yomaira, no llores. Vete al cuarto. Que yo tengo que hablar muy seriamente contigo. A ver, dime. ¿Cómo es eso que ella te defendió? ¿Qué? Sí, me defendió. No me digas. No me digas que mataste a alguien, Tigra. Es que es lo único que me faltaba. Que además de serlo a cualquier cosa, ahora seas una criminal. ¿Criminal? ¿Criminal yo? Tú eres la criminal conmigo. Porque tú solo te vas en las noches y vienes en la madrugada toda borracha. Tú no haces el papel de madre conmigo. ¡Mira, Tigra! ¿Quién eres, pedazo de inútil? ¡Levántate de allí! Yo soy tu madre y a mí me respetas. ¡A mí me respetas! Déjame decirle lo que se merece. Ya, Jimena, ve. Déjame decirle, mira, si salgo a la calle, para buscar la comida para ti. Eso es lo que salgo a hacer. Y tú no eres nadie para decirme nada. Calma. Tú no me vas a recriminar de tus culpas. Ya, Jimena, vete a hacer tus cosas, lo que ibas a hacer, Ana, que yo me encargo de la tía, Ana. Que yo me encargo de ella. ¿Qué hiciste, Tigra? ¿Qué hiciste? Mírate esas manos. ¿Qué hiciste? Dime qué has hecho para poder ayudarte. Dime qué has hecho. Suélteme. A mí nadie puede ayudar. ¡Tigra! ¿Qué te pasó, Luna? ¿Qué te pasó? El maldito de Peche casi abusó de mí. Ya, mi amor, ya. La Tigra solo me defendía. Solo me defendía. ¿Qué están haciendo en la calle ustedes? Son mis palabras, das media vuelta y te espero para hablar. Medio tiempo estás conmigo, tiempo y medio con el otro, me condenas a vivir en soledad. Daniel, apúrate que tengo bastantes cosas que comprar. Tranquila, mi amor, el día no se va a ir, está espléndido como para disfrutarlo. JC, guarda el carro. Marchas con el otro, esto no lo aguanto más. Laberinto de tristeza tengo yo por tu amor. Laberinto de tristeza tengo en mi corazón. Espera un momento. Sí. Este es el hombre que me salvó. Él es. Miriam, ¿qué miras ese cartelucho? Ese es un show de mala muerte con cantante de segunda. Vamos. Sigan, por favor, que ya voy, ya los alcanzo. Laberinto de tristeza tengo yo por tu amor. Laberinto de tristeza tengo en mi corazón. No es un grito de alegría, es un grito de dolor. Este laberinto es por tu traición. Laberinto de tristeza tengo yo por tu amor. Azarao, Tigra, yo creo que tú cometiste un gran error al haber matado al Peche. Lo que tú hiciste no tiene sentido. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás loco? ¿Y qué querías que hiciera la Tigra? Dejar que ese degenerado se aprovechara de mí, después quién sabe de ella también. Esa rata merecía morirse. Yo sé que esa rata tenía que morirse, pero lo que la Tigra ha hecho es cometer un gran error. Nos has metido en camisa de once varas, ¿qué no te das cuenta? Yo creo, Tigra, que te lo voy a sacar por un tipo de la ciudad. Que son manes, pueden tomar venganza y nos van a joder a todos. Oiga, todo, ¿sabes qué? Oye, no seas cobarde, loco, que yo tengo un armamento. ¿Sí me entiendes? Para matar a todos esos manes. Sí, nosotros tenemos un armamento. Bien, muchachos. Bien. Creo que es el momento de defendernos. ¿Y saben qué? Ahí vienen esas dos nenitas, la Puchi y su gente. Vamos, a darles con todo. Vamos a darle con todo, muchachos. Ninguna, esa madre nadie le come. Yo me la saco. Oiga, tú hablas de para dónde vas, ese cobarde que tenemos armamento para darle a esos manes. Sí, oye, esa hueva, tranquilo, te pasa. Tranquilo. Aquí conmigo estamos bien ya. Tranquilo. Ahí vienen esas nenas. Pero mira quién tenemos aquí. Si son la Tigra y su nena. Si ves, Tigrita, así te quería coger.
O vas a tu arma, aquí no vengas con violencia. Que aquí nadie te come ninguna. Quieto. Tranquilo, chicos. Tranquilo, culebra, tranquilo, mijo, ve. Lo que la tigra le hizo a tu pana, le hizo fue un favor. El mar tenía 5 malas noches encima y la tigra lo mandó a dormir en paja, esa rata. Tú no te metas. Tranquilo, mijo. Tú no ves que es a la tigra quien queremos. Este tigrita viene con nosotros, quiere morir aquí mismo. Pues va a tu arma, aquí lo que estás apuntando, ¿no? Escúchame bien. Tú, para poderme matar a mí, necesitas a todos tus guardaespaldas. Eres muy valiente, ¿ah? Tranquilo, jefe, no subamos ya ninguno. Te lo tiras, chúpate, lárgate. Corre. Lárgate, muévete. Ninguno de ustedes se mueven, cabrones. Tranquilo. Porque se quieren morir aquí mismo. Tranquilo. ¿Quién es de ustedes que es la tigra? ¿Y tú qué quieres con la tigra? ¿Tú sabes con quién te estás metiendo? Tranquilo. Bueno, ¿quién es que es la tigra acá? Yo soy la tigra. ¿Y qué? Tranquila, tigra, tranquila. Mira, culicagada. Yo quiero plantearte un negocio. Es un negocio donde vas a ganar mucha, pero muchísima lana. Yo no hago negocios para nadie, ¿me escuchaste? Ah, bravita salió esta muchacha, ¿no? Oye, verás. Mi idea es que vos ganes mucha lana. Pero si te decidís, aquí está mi número. Es mucho dinero. Muchísimo dinero. Ah, y muchas gracias por haberte salvado la vida. A su salud, el suegro más bueno del mundo. Y ahora dígame, ¿por qué vamos a celebrar? Se ve que no estás en nada, muchacho. Mira, cuando te cases con mi hija, te va a tocar asumir todo esto. Yo ya estoy cansado de tanta mierda, muerte, tráfico. Así es la vida. Así es la vida. El lechero vende leche. Al profesor dar su clase, a mí me ha tocado el papel de malo, traficante. Así es la vida. Usted me conoce perfectamente, yo también tengo lo mío. Los negocios continuarán. El dinero aumentará como viento en popa. Tranquilo. Que quiero que trabajes para mí. ¿Y cómo hablamos a él? No te preocupes. Vas a ganar mucho, pero muchísimo dinero. Yo lo voy a pensar, yo te aviso. No. Aquí conmigo no es lo pensé. Es que mañana te espero a las 8. O vas, o chao. Vámonos, Ruco. Quisiera poder mandarle un mensaje a mi amor, poder expresar todo lo que siente mi corazón. Quisiera poder mandarle un mensaje a mi amor, poder expresar todo lo que siente mi corazón. Pasó la vida pensando solo en su amor.
Pablo, ya te toca. Ya sabe, obviamente, que vamos cuando traen. Oye, oye, ¿y el Charo? ¿Qué pasó con Charo? Ya viene por ahí en camino. ¡Ustedes! ¡El mago de la puta! ¡Pablo Cortés! ¡Los aplausos para él! Por ella, enloquecido, enamorado y sin negarlo, con ella mi universo se agranda, sin ella se me acorta la vida, por ella me pongo de rodillas como un tonto en la lluvia solo por no perderla. Por ella me pongo de rodillas como un tonto en la lluvia, solo por no perderla. Por ella yo pinté corazones por las carreteras. Por ella me fugué del colegio solamente por verla. Me convierto en el hombre más fuerte si alguien llega a ofenderla. Voy cantando y gritando que la amo y el mundo sepa que es ella quien motiva mi vida, que es ella quien motiva mi alma, que ella es mi sol, mi mañana, ella hace que crezcan los motivos de amarla. No se demore, porque tú sabes que yo te quiero, quiero que estés a mi lado. Ok, mi amor, no me demoro ni un segundo. Porque bebiendo me acuerdo de ella, que es la mujer. ¡Ey, señor artista! Porque tomando, ¿qué? Me acuerdo de ella, que es la mujer que tanto amo. Yo sabía que era usted. Usted es el hombre que me ¿sí? saludó la otra noche. ¿Usted por qué dejó abandonado a su novio? ¿Por qué eso me puede dar problemas? No, yo solamente quería saber si era usted el hombre que me salvó la otra noche cuando sí, me robaron. Fíjese que por salvar a usted me golpearon. De todas maneras me siento muy contento porque de ahí no le dejaba pensar. ¿Usted cree que podemos conversar un momento? Ah, claro, pero ahorita no, porque tengo que hacer una conversación de la Concordia. ¿Y por dónde vive usted? En el malecón de Río Quirindé. ¿Sí lo puedo buscar en allá? En la manzana 3, en la villa número 5. En el... No se preocupe que yo lo busco ahí. Bueno, bueno, si ese es su deseo, pues me encontrará. Entonces, es un trato. Bueno, te doy un beso. Ok. Chao. Chao. Beso. Buen día, pues mira. Buenos días, dígame. Es que yo quiero saber cómo es que me encuentro acá la tigra. Ah, la tigra. Yo soy la tía de la tigra, yo soy. Es que vos eres la tía, yo voy a acompañar. Ay, pero es que yo lo voy a acompañar después. Que me acompañe, ¿sí? ¡Suélteme! ¿Qué le pasa? ¡No! ¡Suélteme! ¡Sí, carajo! ¡Suélteme! ¡Sigue, mira, no! Vení, necesito hablar contigo. Es que otra vez, no deje que se largue de aquí, que no me moleste más. ¿Qué me escuchó que yo, la tira, usted que se largue? Baja tu arma o te mueres aquí mismo. Tú mismo, tres. Y se largan, que ya no hablo más. Ah, es que Rebelde salió esta culicagada. Mira lo que tengo que mostrarte. Muéstrale. Está bien, voy a ir con ustedes, pero suelten a mi tía. Sube, pues. No, no va a la hora de esa noche. Ya
Suelta a mi sobrina. Suelta. Sácame. 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 Es que grandísima culicagada. ¿Vos haces o no haces el trabajo? ¿O querés que te pase igual que tu tía? A ver, señor cobarde, deje de estarme apuntando con su bendita arma. Y deje de estarle pegando a mi tía, ¿no? Y piensa que le voy a hacer algo, no ve que estoy desarmada. Es que vamos a hacer algo entonces. Baja el arma, Ruco, para que no digas que aquí se te trata mal. ¿Y mi tía qué? Es que baja el arma. Es que mucho ojo con ustedes. Es que uno no sabe cuándo esta mojigata reacciona. Y mucho ojo que cualquier rato sale el picotazo de esta. Ahora dígame usted, ¿qué es lo tan difícil que uno puede hacer con un hombre tan valiente como usted no lo puede ejecutar? Es que chistosita salió la muchacha. Es que sabe lo que yo quiero. Es que vos me eliminés a un duro del contrabando. Ay, Dios. ¿Verdad que usted está más loco de lo que pensaba? ¿Piensa que yo voy a poder matar a un duro del contrabando? Está loco y demente. Es que resulta que este disque duro está siempre rodeado de guardaespaldas. Y él jamás va a poder desconfiar de una muchacha como vos. Y simplemente es fácil, vos entrás, haces el trabajo y ¡zas! Te has ganado 10 grandes. 10 grandes. Soy muy bueno. Pero si me matan, si me descubren, me pueden matar. Esa misión es imposible, imposible. Es que mira, muchacha, yo te puedo observar cuando vos mataste al violador ese. ¡Ah! ¡Qué sangre fría! ¡Qué calidad tienes, muchacho! Es que yo no me equivoco cuando encuentro un criminal profesional. Es que, muchacho, te explico cómo es que es la vuelta. Mira, es que la esposa de este duro se dedica a llevar señoritas al exterior, a todas engañadas. Entonces, por ahí es tu puerta de entrada. Una vez que vos estés allá, nosotros te damos el asesoramiento y la guía correspondiente para que puedas hacer el trabajo. Ah, tu tía, esa se queda con nosotros. Esa es la garantía que vos vas a hacer el trabajo. Mira, la mujer del gran jefe es la que se llevó a la mamá de Luna, a Carmen. Se la llevó al extranjero. Se la llevó como modelo. Pero es más seguro que ella se está prostituyendo. Tía, ¿usted está segura de lo que me está diciendo? Sí, mija. ¿Esa señora se llevó a mi tía Carmen? Sí, mija, se la llevó. Paisa, tenemos un trato. Esos malditos palcones se van a morir. Nadie se mete con mi familia. Eso, muchacha. Una galería de la casa. La puerta abierta. Prepárame un café bien cargado y un baño porque este viejo me va oliendo a cosas guardadas y rancia. Ay, sol. Ay, hermana, parece que aquí no hay nadie. ¿Qué pasa, hija? Deja el drama. Todo dramática, parece que hubiese pasado una tragedia. ¿Qué pasó? Aquí. Pasó algo peor que una desgracia. ¡Ay, qué! Esos perros del paisa se llevaron a la tina y a la tía Sol. Es verdad lo que tú me
me estás diciendo. Sí, sí, es verdad. Mi niña. Sí. Y Sol también. Ay, Sol. Dime, Delia, ¿qué vamos a hacer, tía? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Luna, Luna, dime que no siento lo que comentan en el bar. Sí, es verdad. Esos malditos se llevaron a la tigra y a la tía Sol. Ay, muchachos, ustedes son los que tienen que solucionar. Ustedes son la salvación. Traigan aquí a mi niña. Traiganla aquí a mi niña. ¿Qué vamos a hacer, gato? ¿Qué vamos a hacer? Hagan algo ustedes. ¿Sabe qué? Nosotros la vamos a traer de regreso. Pero antes de eso, tenemos que saber dónde se encuentra ella. Gato, necesitamos una arma para caerle su mano de una, Sos. Tranquilo, que yo tengo la arma camuflada. Vamos, vamos de una, vamos, ay, vamos, 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 vamos de una, vamos de una, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Cuéntame cómo estás. ¿Qué tal te ha ido sin mí? No puedo perder a Pablo. No puedo perderlo. No. Yo si me muero. Él es mejor, mucho mejor que ese Daniel, que solo con verlo me molesta. Mi papá que me prohibió salir, ¿cómo voy a hacer? Ay, yo mejor me voy de aquí. Sí, mejor me voy de aquí. Sí, me voy. Compréndeme que te muero, amor mío, por estar en tus brazos. Estate quieta, vieja loco, te mueres aquí mismo. Estate quieta. Más te vale. ¿Qué hubo, muchacho? ¿Qué me pasa la mercadería? La mercadería está bien. Un poco inquieta, pero está bien. Oye, ¿y? Come con mi money. Todo ese dinero te da con el paisa. Oye, aquí la muchacha, aquí la tienen a la tigra, ya. Ya, entrémosle de una. ¿Y es que pasa, pues, mon? Es que vos desconfías de nosotros. Doña Año, lo que pasa es que seguro mató confianza. Es que tranquilo, ese dinero está allí para vos guardado. Eso es tuyo. Ese es tu trabajo, hermano. Ojalá voy, ojalá porque yo no. No, es que ojalá, es que estás seguro. Todo bien. ¡Alto disparo! ¡Alto disparo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Mío! ¡Claro, tranquilo, tranquilo! ¡Me se cayó uno! ¡Suave, mi chacho! ¡Suave! ¡Paisa! ¡Ya se fueron esos manes! Tranquilo, mijo, tranquilo. Es que yo sí sé dónde encontrar a esos perros. Es que ahora, lo más importante es que la tigra ingrese a la casa del gran jefe. Entonces, ¿sabe qué? Coge esta perra y me la llevas para el hotel. Vamos. Camina, camina, camina. Camina. ¿Dónde está la tigra? ¿Dónde está la tigra? ¡Habla, habla! ¿Dónde está la tigra? ¿Dónde está la tigra? Yo no sé nada, yo no sé nada. Oye, tú sabes. ¿Dónde está la tigra? No sé nada, muchacho, no sé habla, nada. ¡Habla, habla! No sé nada, yo no sé habla, nada. ¡Habla, habla, habla! ¡No sé nada! ¡No sé nada! ¡Habla! Oye, suave, yo no sé nada. ¿Dónde está la tigra? ¿Dónde está la tigra? ¡Tigra, oye! ¿Sabes que te vas a alguien pelarlo, bro? ¡Matémoslo, matémoslo, aparte, matémoslo! ¡Para que hable! ¡Tranquilo, suave! O sea, Habla. ¿Dónde está la tigra? ¿Dónde está la tigra? ¡Te mato! ¡Te mato! Oye, la tigra se fue a la casa del gran jefe, loco. La casa del gran jefe. ¿A dónde queda la casa del gran jefe? Allá al fondo, al norte. En el norte, allá. Allá está la casa del man, allá se metió la tigra. Y Sol se la llevaron. Sol se la llevaron al hotel ahí, la casa del paisa, loco. Oye, pero no me mates, loco. Oye, tranquilo, suave, no me mate. Vamos por la tigra, muchacho. Yo tengo familia hoy, no me mate. Vea, bro, esta misión es así, bro. ¡Mátalo! ¡No, mátalo! ¡No! ¡No! A ver, perro, haz que las muchachas
estén en forma, que muevan bien esas nalgas, porque allá donde van es lo que más importa. Muevan, muevan, muevan esa cadera. A ver, demuestren esa sensualidad, demuestren. Muevan, muevan, muevan. Señora, permítame un momento. ¿Por qué nosotras tenemos que bailar tan sensual si eso no hace una modelo? Ay, muchacha. Una mujer, para ganarse la vida de modelo, tiene que aprender de todo. Yo sé por qué te lo digo. Anda a trabajar un poco más, que cuando tengan los billetes en la mano, me lo vas a agradecer. Señora Selma, disculpe la intromisión. Afuera hay una chica que quiere trabajar de modelo. Está pollita, y lo peor de todo, está buenísimo. ¿Pollita, dice? Sí. Hazla pasar, por favor. Así que tú quieres trabajar aquí. ¿Cuántos años dices que tiene? 15. Pero eres menor de edad. ¿Y tú qué sabes de modelaje? Yo quiero una negra que baile reggae, que mueva su cuerpo al derecho al revés, que mueva su cuerpo con mucho sabor. Mi negra sí sabe ponerle este son. Que ella está bailando con mucho sabor y que está sudando con el reggaetón. Que ella está bailando con mucho sabor y que está sudando con el reggaetón. Que ponga su cuerpo de medio lado y a los chicos los ponga parado. Que ella se mueve una y otra vez aquí con la cuadra y su salsa reggae. A subir el volumen de esta canción y tumbe la casa, excitación. Y cante en el coro una y otra vez. Le aplaudan las manos al 1, 2, 3. Y cante en el coro una y otra vez. Le aplaudan las manos. No lo haces mal, muchacha, pero eres menor de edad. No creo que nos sirva. Mire, mi señora, yo sé perfectamente lo que ustedes hacen aquí. Yo sé perfectamente lo que hacen esas pollitas aquí. Van a hacer ese avión, a vender sus cuerpos. Y eso es lo que quiero yo, ganar dinero fácil. Y además, soy virgen. ¿Virgen? Así me gustan, directas y posesivas. Bueno, entonces dígame, ¿qué hago ahora? Pues quédate más, quédate. Por favor, anda a practicar un poco más. ¡Ey, ey! Por favor, boquita cerrada con las demás. No se preocupe, mi señora, no va a salir nada de mi boca. Yo quiero ser el agua calma. Yo quiero ser el agua que calma tu sed. Es el jardín, ser la quiero ser la toalla que seca tu piel. Yo quiero ser el agua que calme tu sed, ser la toalla que seque tu piel. Yo quiero ser tu aroma, tu sol, tu mar, tu amanecer y despertar en tu sol. Hola, pensé que no venías, mucho gusto. La primera vez que nos conocimos no tuvimos la oportunidad de presentarnos. Soy Pablo Cortés. Terminado la rotura para servirle, su merced, señorita. Mucho gusto, mi nombre es Miriam del Castillo. Y yo estoy aquí porque quería pedirle un favor. ¿Ah, sí? Dígame. Sí, un favor muy importante que ojalá me lo pueda hacer. Que sean dos. Mire, yo tengo problemas en mi casa y yo necesitaba saber si usted me podría dar un lugar. Me imagino que tus padres se pelearon. No. Tengo problemas familiares muy graves y necesito un lugar donde quedar. Dos lugares tengo para usted. Uno en mi corazón y otro en este bien de casa. ¿De verdad? Sí. Es que pase. Muchas gracias. Pase, por favor. Pase. Gracias. Sí, sí. Enamorado de ti, fue enamorada. Todos comentan a diario que esto es locura. Enamorados, enamorados, nos conocimos. De enamorados, nacimos. Enamorados, siempre estamos. Enamorados, ¿por dónde vamos? Cuando mis manos te abrazan, mis labios te besan, todo tu cuerpo tiembla, todo lo que su mano toca, lo que sus ojos.
nos miran se transforma en belleza. Si estamos tan enamorados, causamos envidia por donde pasamos. Que nadie intente separarnos, porque hemos nacido para amarnos. Ay, Cecilia, este trabajo sí que está duro el día de hoy. Ay, mamita. Pero deja la pereza, trabaja. Si no trabajas, no tienes para alimentarte si quiero llevar. Ay, apenas casa. Llevamos 5 cuartos, pero está bien, hagámoslo rápido. Hagámoslo. Qué raro que ese joven no haya dejado la llave. Abre tú, Cecilia, con la llave maestra. Doña Sol, ¿qué hace ahí tirada? ¡Vamos, por favor, vamos! ¡Van a matar a la tigra! ¡La van a matar! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que salvarla! ¡Apúrate, apúrate! ¡Vamos, por favor! ¿Dónde está Pablo Cortés? Yo no lo sé, señor, no lo sé. ¿Pero quién lo quiere a Pablo Cortés? ¡Pésame su bestia! ¿Dónde está Pablo Cortés? Yo, señor, no lo sé. ¡Dime, carajo, dónde se encuentra Pablo Cortés! Solo, señor, solo sé que vive en el bajo. En el bajo, ojalá que lo encontremos allá, porque si no, te vuelo todito los sesos que tienes allá adentro. Ya sabes, vieja estúpida. Jefe, aquí ni nada. Muchachos, vámonos de esta mierda. Verás que si no está allá, te mato, te saco los sesos. Para la próxima te mueres. Cecilia, Pablo y Miriam se fueron y no sé a dónde están. Pero Eugenia, ¿y esa mujer hija de quién es? Que él tuvo tanto miedo para levantarse de escondida. Yo pienso que es alguien muy peligroso y bien, muy poderoso y bien peligroso. No sé, Cecilia, lo único que mi hijo se fue y no me dio explicación de nada. No sé a dónde se fue mi hijo Pablo, pobrecito. Ten mucho cuidado, hermana, que en algo raro está tu hijo metido. Aquí es que vive el famoso Pablo Cortés. Un momento, señores. Esta casa se respeta y primero se saluda. Mire, señora, yo no ando para juguetito de etiqueta. Dígame usted, ¿dónde carajo es que está Miriam con el tal Pablo Cortés? Ella sí vino, pero se fue con él. No sabemos dónde. ¿Por qué todo tiene que ser a la fuerza? Mire, señora, ¿dónde está Pablo y la señorita Miriam? ¡Hable o la mato! No lo sé, ella vino y se fue con Pablo y no sabemos dónde. Ah, entonces Miriam estuvo aquí. Señora, dígame usted, ¿dónde carajo es que está Miriam con el tal Pablo Cortés? Cecilia, no digas nada, aquí tienen que matarnos a los dos. No digas nada, Cecilia. Habla. Habla pues, no se haga la nerviosa, no, 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 yo no sé dónde está mi hijo. No sabes de Pablo Cortés. No. Se muere. La señorita Miriam. Habla, habla, habla. No quiero morir. Calma. Señor, dígame una cosa primero. Ustedes fueron los que se llevaron a la... ¿Cómo dijo? La tigra. Si usted es el que le dicen el paisa, ustedes fueron los que se llevaron a la tigra. Sí. Ya entiendo, esa es. Daniel, llama rápido al jefe y dile que está en peligro. Le tendieron una trampa. Ya lo llamo. Pero usted me tiene que decir, ¿dónde está Miriam con el tal Pablo Cortés? Cecilia, por favor, no hables nada. No digas dónde está mi hijo Pablo. No digas, Cecilia. Ustedes dos no se hagan las muy nerviosas. ¿Dónde está Pablo Cortés? No, yo no sé dónde está mi hijo. ¿Y la señorita Miriam dónde está? Tampoco, tú no me preocupes. ¡Hable! ¡No! ¡Hable! ¡Hable! ¡Van a hablar! ¡Van a hablar! ¡Se muere! ¡Hable! No te preocupes, Eugenia, que ellos ya están a punto de agarrar el carro de las 5. Ya están en la estación. Suena ocupada. Muchachos, son las 4:50. Seguro lo encontramos en la carretera. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó, doña Eugenia? Escuchamos un disparo. ¿Dónde está Pablo? ¡Ay, muchachos! Vinieron unos hombres aquí y me pegaron, nos pegaron. Fueron a buscarlo a mi hijo Pablo, muchachos. Se fueron a la estación. ¡Salven a mi hijo! Vamos, que Pablo iba a cobrar un dinero y después de cobrar el dinero iba a viajar. Vamos y lo alcanzamos rápido. Sí, ya vayan, regresamos. Muchachos, vayan rápido. Muchachos, vayan rápido. ¡Vine a mi hijo Pablo! ¡Se lo van a matar!
lo encuentren. Te marchaste de repente de mi vida, sin importarte que sin ti yo me moría. Me abandonaste como el ave a su nido. Mi amor, vamos a casa. ¿Qué haces con ese cantante rocolero? ¡Oye, reacciona! ¿Qué te pasa? Oye, Pablo, ¿por qué tú te estás con la tía? ¡Vamos a un hombre! ¡Pablo! ¡Vamos a casa, oye! ¡Escúchame! Estúpida. Muchachas, no le crean. Ella lo dice porque se quiere ir solita. Mira, imbécil. Yo he venido aquí a matar al gran jefe. Así que esto en pocos momentos se va a volver un tiroteo. Así que poco a poco, ustedes tienen que salir de esta casa. Y peor, si abren su boca, estos tipos lo van a matar. Ténganlo por seguro. Pensándolo bien, te creo. Vamos a hacer lo que tú nos dices. Sabía que tanta belleza no podía ser cierta. Nos tienen aquí modelando y haciendo pasos sensuales. Realmente la suerte del pobre dura poco. Yo mejor me voy. No te vayas, que ella está loca. No te vayas. Me voy. No te vayas. Miren, muchachas, yo no estoy loca. Y del viaje le voy dando mi sentido pésame. En el infierno nos veremos. Muchacho, yo creo que este es el lugar donde la tienen a la tigra. Oye, ¿sabe qué, muchacho? Esta nota aquí no se ve tan resguardada como dijo el sapo del mundo ese. Ay, que caigámosle de uno su mano. Jodido, muchacho. Voy a decir que lo más guardaespaldas que tengo dentro de la casa. Pide la luna. Sí, pero esto se ve, esto parece cementerio, de verdad. Bueno, muchachos, sí. Ojalá todo esto funcione. Yo les sigo adelante a ustedes. Pero ojo vivo, que les pase algo. Siguen enseguida. Entran. Sí, no me vamos a rescatar luna. A la tigra. De una, ya. ¿Qué pasará con Daniel que no llama? No te preocupes, mijo. Ellos ya mismo aparecen. Miriam no es tan loca para irse con ese negrito feo. Dios te escuche, mujer. Porque si no, termino matándola yo mismo. Mira, estoy con un fuerte dolor de cabeza. Mejor me retiro. Voy a tomarme una pastilla. Thank you.
Tranquila. Baja esa arma. Se te puede salir un disparo. Esa es la idea. Así que yo de usted ni me muevo, porque se me pone nerviosa la mano y se me puede soltar un disparo. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me quieres matar? ¿Por qué lo quiero matar? Buena pregunta. Porque usted es una persona muy ruin y calaña. Y las personas me agradecerían si yo lo matara. Si me disparas, no saldría viva de aquí. Mis hombres te buscarían y te harían picadillo hasta el morir. Morir, la muerte. Yo ya estoy muerta. Yo he venido a este mundo a matar personas como usted. Oye, culebra, es que ahora es cuando es que ha llegado la hora de actuar. Es ahora mismo que entramos en acción. Ya, vos, Ruco, anda vos al maletero y trae las armas. Vamos, culebra. Vamos. ¡Paisa! ¡Alto! ¡Estás detenido! ¡A la murga, pirocha culeca! Que hoy estamos para cualquier cosa y menos para tu bromita, no jodas. ¡Tú también! ¡Manos arriba y al piso! ¡O disparo! Ya pueden venir, ya los tengo. Pero vengan armados porque la cosa está que arde en esta vaina. Traicionero, nos vendiste, ¿no? Ya vas a ver, grandísimo cabrón. Ay, así como nosotros. ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso, mierda! Mi nombre es Humberto de la Torre. Soy agente encubierto. Estás detenido porque estás acusado por robo, asalto, muerte de primer grado. ¡Mano arriba y al piso! ¡Al piso! Segundo piso.
pasó? Créame, que yo le quise venir a avisarle, pero usted tenía el teléfono apagado. Sombra, ayúdame. Estoy sangrando. La tigra me disparó. Bien, jefe, yo le ayudo. ¿Pero quién nos ayuda a nosotros? Si estamos rodeados por la gente de la policía y la gente de la tigra. Anda, sálvate. Yo he de ir a la cárcel. Busca a mis abogados que me saquen vivo del hospital o de la cárcel. Por la plata no se preocupen. Paga a los jueces y a los doctores, pero que me saquen de aquí. ¡Baja el arma o disparo! Por eso digo que este país está podrido en plata. Se ven dueños del mundo. Tranquila, déjalo que se vaya, que él te va a dejar toda la fortuna. A mí el dinero no me interesa. Y ahora sí, viejito. ¡No, tira! ¡No lo hagas! Deja que la justicia lo juzgue por todo lo que ha hecho. No te ensucies las manos con este perro. Ese man merece estar en la cárcel. Ahí en la cárcel sufrirá más. Estando muerto ya ni siente. Si tú supieras lo que dice este perro, ¿qué hizo? Tu mamá. ¿Qué pasó con mi madre? Tu mamá, que supuestamente está en el extranjero, Andrea. ¿Modelo? Sí, cómo no. Este perro la mandó allá a ser amiga prepago. ¿Qué? Así que, de ley tiene que morir. ¡Pero no lo hagas, tigra! ¡No lo hagas! ¿Cuál tenés, maldita perro? ¡Te muere aquí mismo! ¡Ah! Yo les dije que estaba muerta, pero que no me iba a ir sola. Pobre niña, ella era inocente. ¡Maldito paisa! Te anoto una más de esta, me la vas a pagar. ¡Silencio! ¡Amina! ¡Amina! Estamos haciendo nuestro trabajo, señora, por favor, permita. Aline, nunca fui una buena madre, tú tenías razón. Señora, estamos haciendo nuestro trabajo, por favor, puede ir a la morgue, señora, sí. Allá en la morgue puede hacer todo lo que tiene que hacer, por favor. Te prometo. ¡Ay! ¡Que me dejen en paz! Mi vida, te prometo. Colabora con nosotros, sí, por favor. Prometo que seré una buena madre, ya. ¡Ya basta de prostitución! ¡Basta de hombre, mi amor! ¡Te juro que seré una nueva mujer! ¡Mi hijo! ¡Ay! ¡Ay, no! Señora, por favor, ayúdenme. ¡Tírate! Estamos haciendo nuestro trabajo, señora, por favor. ¡Tírate, prometo! ¡Ay, amor! ¡Ay! ¡No se la lleve! ¡Tira! ¡Por favor! ¡Tira! ¡Ay, amiga! Mi tira.
Miriam, ¿qué te pasa? ¡Quietos! ¡Quietos, les dije! ¡El primero que se mueve lo mato! ¡Lo mato! ¡Quietos! Gallina de casa no corre lejos. ¡Venga, muchachos! ¡Vamos! ¡Suban! Dale, vamos. ¿Sabes qué llave? Ábrase, churreta. No, no, corta, churreta colombiano. Vamos, vamos. Es que así es fácil. Allá, listo. Suelta a mi sobrina. Suéltala. No, 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 no. Déjate caer, ñaño. Tú no vas a caer ella. No puedes, no puedes. Espérate, yo no sé qué te quiere con mi pie. Suelta a mi sobrina. No, no, no. Es que
olvidé. Llegando a las canas, siga. Hasta el mercado. Hasta el mercado llegue. Encuentra el estadio y después regresa. El mercado nos ve. ¡Ey, regrese ya! Graba. ¿Qué fue, Pablo? Pensé que estaba vestido. Faltan 20 minutos para las 11 que son los ensayos y tú no estás todavía. Corta, corta eso, corta. Anda, eso no estaba, eso no es ensayado. Vamos de nuevo. ¿Sí? Uno puta, uno buen caballero le entra puñeta a los manes para cerrarla. Corta, corta. Uno puta. Ya. Vamos de nuevo. Este hombre está muerto. Vamos de nuevo. Vaya, tras cámara, tras cámara. Mira, culebra, a darle. Corre. Oye, corre más rápido, de una. Corre. Entonces, ¿qué marica quita ese hueve, pues? Ay, 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 ay. Oye, primero que no eres colombiano. Tranquilo, jefe. ¡Córrele, salga! ¡Corta, dale, corta! ¡Corte, se quedó uno! ¡Arreído! ¡Ah, no, se está Pablo Cortés! ¡No! ¡No, me ¡Que la señorita mía ya cierra! ¡Abre, canta! ¡Abre, canta, pues! ¡Ellos! ¡Es que dicen que se llevaron aquí! ¡La misión! ¡Corta! ¡Dios! ¡Dele! ¡Más, más arriba! ¡Corran! ¡Más! ¡Oye! ¡Más! Así no es, señora. A ver, chica. Mueva, mueva, mueva esa narga. Mueva bien esa curva. Ella no vino al colegio. Está la clase muy triste. Llegué con ganas de ver. Ella compañera, la mujer de mi sueño. Están pasando las 10. Estoy solo en el recreo. No hablo con nadie. Me siento al revés. El sol está muy radiante. Están pasando las 10. Estoy solo en el recreo. No hablo con nadie. Porque quiero ser feliz. No, eso no. No, asustada. ¡No, asustada! ¡Asustada! ¿Dónde está la tibia? ¿Dónde está la...? Oye, yo no sé nada, loco, tranquilo. ¿Dónde está la...? Suave, es que ahorita, hijo... Chico. No puede ser, hijo. Es que ahora, cuchilla, es que la tigra vaya donde el gran jefe... Se me fue el colombiano. Dale. Vamos. Maldita tigra, tú y toda tu familia. Quiero que se vayan del barrio ya. Repítamelo en mi cara otra vez. Que se vayan del barrio. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Se va.
¿Dónde queda la casa? Yo quiero ir a la casa. ¿Dónde bueno, queda? Siendo así, ella. Mira. No, no. Corte, corte. Ya. Ahora. Señora, buenas noches. Usted es la tía de la tigra. Sí, soy yo, soy la tía de la tigra. Ay, no me digan que mi sobrina se metió en algún problema. ¡Quieto! ¡Usted va con nosotros! ¡No! ¡Siga, siga, siga! ¡Sí, siga! ¡No es verdad, muchacho! Le dieron noticias, se partió la cabeza. ¿Se partió o no? No. ¿Qué le pasó? No, ya no. Ah, ¿por qué? ¡Cuyo! ¡Mira, mi uno! Es un pedacito nomás. Todo lo que pasó con la película. Me gusta una de secuestrada. Ya. Vamos, ¿qué le pasó? ¿Qué más? ¿Qué más es? ¿A la tigra? ¿Dónde está la tigra? De una, me gusta la secuestrada. A ver, a ver. ¿Qué pasó? Toda pelada. Sí. Primera pelea de verdad. Defender a mi hijo. Solo por defender a mi hijo. ¿Quién no va a así? Me dañen, me maten. Por mi hijo lo hago, ¿no? ¿Y por marido? No. ¿Por qué no lo vas a hacer? ¿Estaba peleando? Por mi hija. ¿Por tu hija? ¿Por quién estaba peleando? Por mi tigra. ¿Y por marido no estaba peleando? No, marido no, tengo muchos. Se agranda, sin ella se me acorta la vida. Por ella me pongo de rodillas como un tonto en la lluvia, solo por no perderla. Por ella me pongo de rodillas como un tonto en la lluvia, solo por no perderla. Por ella yo pinté corazones por las me fugué del colegio solamente por verla. Me convierto en el hombre más fuerte si alguien llega a ofenderla. Voy cantando y gritando que la amo y el mundo sepa que ella es quien motiva mi vida, que ella es quien motiva mi alma, que ella es mi sol, mi mañana, ella hace que crezcan mis motivos de amarla. Que es ella quien motiva mi vida, que es ella quien motiva mi alma, que ella es mi sol, mi mañana, ella hace que crezcan los motivos de amarla. Por ella me fugué del colegio solamente por verla.
ella es quien motiva mi alma. Que ella es mi sol, mi mañana. Ella hace que crezcan los motivos de amarla.